Bienvenidos a Alimentos y Regiones y a otra oportunidad de profundizar las reflexiones sobre el transporte fluvial de nuestra región a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Si algún espacio físico pudiera crearse con finalidad de ser motivo de integración y prosperidad, sería igual a lo que es este enorme río manso que une Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, pero ya está creado. Queda aprovecharlo con inteligencia y respeto, y en ese camino estamos dando a la administración el impulso que modifique esa actitud de como si fuéramos vecinos alborotados de un consorcio disparejo que se ocupa más de organizar reuniones que de obtener una administración que baje las expensas y mejore la calidad de los servicios. Tanto para Paraguay como para Bolivia, la navegación de estos ríos es la vía que les conecta con el mundo de manera competitiva. Paraguay tiene unos 1.000 kilómetros sobre el río Paraguay y otros 800 sobre el río Paraná, situación que condiciona el desarrollo del país. Por su propia dinámica y las malas políticas de Argentina para su sector fluvial, empoderaron a este país que hoy es la segunda flota fluvial del mundo y una activa industria fluvial. Desde este lugar nos aportan algunas reflexiones. Después de dos años, 2015-2016, bastante pobre, digamos, en términos de crecimiento, la repercusión de la baja del precio de los commodities fue muy importante, sobre todo en el tema del mineral de hierro, y eso hizo de que caigamos del pico de 21 millones de toneladas que habíamos transportado ya en el 2013 a poco más de 16 millones de toneladas estos últimos dos años, 15 y 16. El 2017 arrancó bien, una superproducción en la soja paraguaya, un mineral de hierro recuperándose con mucha fuerza y constancia. Creemos que vamos a llegar otra vez este año a rozar las 18, superar las 18 millones de toneladas en toda la hidrovía, en un proceso normal cuando se produce estos ajustes de precios de commodities que para esta región central sudamericana es fundamental. Lo interesante es que la región en sí, a partir de estos hechos económicos, empieza nuevamente y casi cíclicamente a buscar nuevas rutas logísticas, mejorar sus costos, y eso nos abre una enorme posibilidad de pretender y gestionar volúmenes de carga que habitualmente no bajan por la hidrovía, y me estoy refiriendo específicamente a la soja de Mato Grosso, Mato Grosso Sur y Goiás, que sumados esos tres estados son los productores de más del 60% de la soja que produce la República Federativa del Brasil. Esteban Dos Santos es director de Navemar y de un grupo de empresas de diversas actividades fluviales y oceánicas y confirma estas perspectivas. Hay diálogo desde hace un tiempo atrás entre Paraguay y el Mato Grosso Sur, que tiene un muy, muy importante volumen de granos que hoy en día están saliendo al océano por tren y camión, principalmente a Santos y Paranaguá, y que podría salir a través de la hidrovía con aporte de infraestructura en puertos, con dragado en el tramo norte del río Paraguay, que garantice navegabilidad durante todo el periodo de las zafras principalmente. Y eso puede aportar a un gran desarrollo a toda esa región, porque además se puede industrializar gran parte de ese volumen, se pudiera transportar aceite de soja, otros líquidos provenientes de vegetales,
Y creo que puede llegar a ser una herramienta importante de desarrollo. Hace algunos años habíamos estado reunidos con Blairo Maggi, que era en ese entonces gobernador de Mato Grosso, y además parte del grupo André Maggi, uno de los productores de soja más grandes del mundo. En aquel entonces miraban a la hidrovía Paraguay-Paraná como una alternativa menor, casi con indiferencia, y fomentando la salida de la producción desde ese estado hacia el norte. Esa visión hoy está más atenuada, lo que hace viable el presupuesto de derivar parte de su producción hacia el sur, y el mismo Maggi hoy es el ministro de Agricultura de Brasil. Asunción es en este momento la sede de la reunión número 46 de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía, que es el órgano técnico encargado de la aplicación, seguimiento y desarrollo del Acuerdo de Transporte Fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná desde Puerto Cáceres hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay. El delegado de Argentina, el capitán Gustavo Del Schneider, tomó la presidencia y marcó un cambio diametral con la administración anterior. El primer objetivo que nos fijamos es la vuelta a la institucionalidad. El Acuerdo Santa Cruz de la Sierra tiene como órgano político al CIH y como órgano técnico para la resolución de la problemática técnica a la Comisión del Acuerdo, lo que nos tiene hoy aquí reunidos en estos últimos días y hasta el viernes. Y entendíamos que debía darse todo el apoyo y todo el trabajo necesario para volver a restablecer la institucionalidad, las reuniones periódicas, la confianza mutua, la confianza en la palabra empeñada. Y tal es así que, bueno, retomamos esas reuniones, ese trabajo conjunto, y hoy, después de un año y medio, podemos decir que el ambiente de trabajo es el mejor. Lo destaca cada uno de los participantes de los cinco países en cada una de las intervenciones, en cada uno de los grupos de trabajo que en los que se subdivide la tarea, y hoy podemos mostrar resultados en toda la línea. La institucionalidad está establecida a partir de que desde ahora el acuerdo no tiene fecha de extinción, lo que le otorga previsibilidad. La generación de confianza entre los actores y la sustentabilidad fueron otro de los compromisos asumidos. Charlas se suceden de los diversos representantes de los países, son corteses, generales, poco precisas. Hay un tono y un ritmo diferente entre el discurso oficial y el accionar de los privados. En el sector empresarial, el ánimo y las expectativas son positivas de cara al futuro, pero no se privan de marcar aspectos que hacen a su desempeño como empresarios prestadores de servicios. Unos son consecuencias de mercados globales, como la caída de mineral de hierro y la soja, pero otros golpearon la actividad producto de medidas unilaterales. Jan van Hoogstraten es directivo de una de las empresas armadoras más activas en la hidrovía y poseen además un astillero para la fabricación de embarcaciones y empujadores. Comparte el diagnóstico, pero añade otro punto con referencia a las dificultades que afronta. En la parte de contenedores, hubo también un hecho que fue tan importante para contenedores como fue la caída de precios de mineral, que fue el cierre del puerto de Buenos Aires para la carga paraguaya. Eso realmente fue una equivocación enorme del gobierno argentino. ¿Y qué pasó? Que la carga de Paraguay se fue toda a Montevideo. Hoy existe una logística
armada para Montevideo, que es muy difícil de deshacer una vez que tú pones embarcaciones y todo, a pesar de que el puerto de Montevideo es un puerto mucho más caro que Buenos Aires, pero revertir eso no es una cosa, no es fácil, no es que digamos, bueno, ahora queremos que vuelvan los contenedores a Buenos Aires y vuelven todas las líneas. No, eso va a llevar un tiempo. Y eso en términos, vamos a ir colocando un poco en términos de mercado de transporte. Otra visión la propone Esteban Dos Santos. Está el acuerdo de Hidrovía firmado por los 5 países que son Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, en el cual se establecen medidas igualitarias para una mayor competitividad y fomentar el tráfico de la hidrovía. Lo que tienen que hacer los países en realidad es cumplir con lo que está establecido en el acuerdo de hidrovía. Cada uno de los países tiene que facilitar el tráfico de embarcaciones en lugar de poner trabas y dificultades, no establecer tasas como se estudió en algunos países, establecer por trabajos de dragado en teoría realizados, por trabajos de señalización que en realidad no aportan a la navegación, y que todos los países tengan las reglas claras de operación en cada uno de los otros países, ¿verdad? Para poder hacer una buena previsión y que en realidad toda esta cadena logística sea eficiente. Estos comentarios dejan traslucir dos universos diferentes en la región que han venido marcando el ritmo de los convenios. Por un lado, unos estados burocráticos con conocimiento no específico de las materias sobre las que se trata, y por el otro lado, un conjunto de empresas privadas en todos los países realizando fuertes inversiones y con mercados fluctuantes. Lamentablemente, las personas que van a esas reuniones no conocen los temas operativos o las dificultades que existen en el río. Un punto importantísimo es que el sector privado hoy no tiene un procedimiento para hacer una queja sobre algo que los gobiernos están incumpliendo en términos operativos. Entonces, en el protocolo en uno de los protocolos está muy claro de que cada gobierno debe tener un representante, ¿no?, para que el sector privado, si tiene un reclamo de cualquiera de operativo, vaya a ese representante, que él va a ser el interlocutor con los otros 4 representantes de los otros países para discutir ese tema y dar una solución. Hoy eso no se cumple. Y más, antes por lo menos los armadores y el sector privado podía participar de las dos comisiones, de la comisión del acuerdo. Nosotros teníamos presencia y no teníamos voz. En el CIH nosotros teníamos presencia y voz. Hoy no tenemos ni presencia ni voz, ni nos escuchan ni nada. Como ya dijimos, la evolución no ha sido en todo lo rampante que podría haberse esperado con el boom del pasado.
Pero considerando la idiosincrasia de nuestras naciones, es positivo que se persista con un moderado optimismo, como está sucediendo con el propio Mercosur y las negociaciones con la Unión Europea. Ese alineamiento entre los gobiernos y el impulso privado debería dar sus frutos. Es como que después de tantos años de inactividad de la Comisión del Acuerdo, está empezando a tomar cierto ritmo. Creo yo que los países han comenzado a relacionarse nuevamente sobre el punto de la hidrovía. Lastimosamente cayó en un momento muy difícil políticamente para Brasil, que es un actor de mucho peso político dentro de la comisión, pero creo que va a ir tomando un poco de fuerza. Existe una organización privada que se llama la Comisión Permanente del Transporte de la Cuenca del Plata, que reúne a las principales empresas de transporte fluvial. Son los que operan en el río y han invertido centenares de millones de dólares y seguirán invirtiendo, pero buscan ser partícipes aportando ideas y experiencias. Aunque ha modernizado, todavía hay muchas áreas de modernizar en el hidrovía acá, en todo lo que es la parte de aduanas. Todavía está basado en muchos papeles con muchos precintos y carimbos, y hay más oportunidades de hacer más procesos electrónicos y menos burocráticos involucrados en papeles con estampillas. Hay oportunidades de crecer y sentimos como CPTSP que un hidrovía con una participación activa de los transportistas, de las empresas de transporte y también los puertos, con los gobernantes, es un hidrovía más dinámica y más saludable para todos. El río da oportunidades diversas que se comparten en armonía, por lo que el turismo es una de las grandes oportunidades que se pueden desarrollar, ya que además de ser una industria sin chimeneas, abre y permite compartir los paisajes, costumbres y culturas a lo largo de miles de kilómetros. Invitamos todos a vengan a conocer los ríos que tenemos en Sudamérica, el Paraná, el río Paraguay. No solo son un sistema de transporte, la verdad son una riqueza natural que tenemos, que puede existir turismo, también industria en el mismo ámbito, y realmente es un sistema natural muy lindo que tenemos que preservar, pero también al mismo tiempo buscar como un modo de transporte que crece más. Sentimos que en Argentina hay una oportunidad enorme de hacer más transporte en el río Paraná. Argentina tiene 1.400 kilómetros y yo creo que exporta 1% de su exportación en ámbito fluvial, y sentimos que hay una enorme oportunidad de crecer en ese sector que tiene un valor agregado muy grande para Argentina. La idea es que todos pueden existir juntos en el hidrovía, ¿no? O sea, vos puedes salir en una lancha a pescar en Paraná, en Goya, o en Rosario, o en Nueva Palmira, y mismo que opera un convoy ahí cerca. No puede, para mí, yo he visto, por ejemplo, en los ríos en Estados Unidos y Europa, familias paseando en lancha en el mismo río donde hay convoys de barcazas. Hay forma de coexistir de una forma. No es uno o el otro, los dos pueden desarrollar. Nuevas zonas usuarias del río se están reactivando, como lo es la zona de influencia que representa la represa de Yacyretá.
El río Alto Paraná aporta a todo el sistema, en este momento, 3 millones de toneladas de carga de exportación y 1 millón de toneladas de carga de importación. La esclusa de Yacyretá está funcionando realmente a un régimen importante e interesante, y es una zona que va a tender a crecer. Estábamos hablando antes solamente de los volúmenes de lo que es hidrovía Paraguay-Paraná. El Alto Paraná está creciendo mucho en producción de arroz, un producto que va a tener un crecimiento sustantivo probablemente también. Pero toda esta zona también ofrece madera, yerba, té, y tal vez recuperen así su competitividad. El río también es una oportunidad para las actividades industriales y de servicios. Una de esas posibilidades es la industria naval. En la parte de la industria naval realmente está totalmente parada, no hay órdenes en los astilleros, está muy cosa. Y lo más, vamos a decir, triste para nosotros es que no vemos una integración entre los gobiernos. Ahora mismo se está teniendo una reunión de la Comisión del Acuerdo, cosa, pero se reúnen no para discutir algo que vaya a traer desarrollo, o por ejemplo que se vaya a discutir qué podemos hacer, por dar un ejemplo, qué podemos hacer por la industria naval de la región. Discutir si se permite importar embarcaciones de extra zona o no. Yo no estoy diciendo que soy favorable ni nada. Estoy simplemente diciendo que ese es un tema importante, que los gobiernos, está en manos de los gobiernos, que ellos tienen que decidir. Traer toda gente de todos los gobiernos, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, para discutir si el reglamento de comunicaciones o eso está bien o mal, eso no hace nada al mercado. Las nuevas autoridades, tanto el CIH, que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, como la nueva dirección de la Comisión del Acuerdo, generan una nueva expectativa que es importante, ya que refresca en alguna medida el entusiasmo. Juan Carlos Muñoz Mena nos cierra con algunas reflexiones que son ampliamente compartidas. Bueno, el nuevo gobierno argentino marcó un escenario diferente, sin dudas. Yo no me voy a cansar de repetir de que de una vez por todas en este tema de la hidrovía hay que pensar como región y no como país, y eso le toca a todos los países y a todas las autoridades, porque nosotros tenemos que empezar a hacer una oferta de pool y de paquete de cargas sustantivos en toda la región. Hoy en el Río de la Plata, si bien tenemos un tráfico fluido, todavía los costos de transporte son elevados porque nuestros volúmenes de carga no son tan importantes, o sea, son voluminosos. Miramos 100 millones de carga de Argentina, 20 millones de carga bajando del norte, pero así todo nosotros todavía no logramos tener una ecuación logística competitiva. Nuestros productos todos rondan en el 30% de costos logísticos para llegar a cualquier parte del mundo, y eso hay que bajarlo sustantivamente, porque eso hace al dinero que directamente impacta a la economía y a la producción regional. La protección del medio ambiente está instalada en los transportistas del río, que reclaman con urgencia una mayor agilidad y compromiso institucional en el fondo de los temas. El aspecto de la seguridad y especialmente la lucha contra el flagelo del narcotráfico es un compromiso en la región, y en otro capítulo veremos cómo desde Paraguay se enfrenta esa lacra que hace estragos en nuestra sociedad.